bien vamos a compartir la palabra esta mañana ah, yo puse por título enfrentando el día malo con la esperanza de la palabra eh, estamos seguros que estamos viviendo tiempos muy lindos en la presencia del señor cada domingo y yo creo que mucho tiene que ver con la palabra porque la palabra es el único sustento que nosotros tenemos para vivir nuestra fe. Las emociones son traicioneras, las emociones son buenas pasajeras para malas conductoras, eso, eso lo vendí de un psicólogo, una psicóloga que alguien me enseñó por ahí. Muy buenas pasajeras pero muy malas conductoras, muy buenas pasajeras para pasar el rato. Uno se puede pasar los chanchos ahí en un momento lleno de chiste, alegría, algunas cositas como para animarnos, así que son buenas pasajeras. Pero son malas conductoras porque cuando eso que me, me gustó y lo pasé bien, lo quiero repetir y lo repito y lo repito y lo repito, genera una conducta. Y esa conducta generalmente no va a ser buena al final del proceso. Buenas pasajeras, pero malas conductoras. Por eso es que la palabra necesariamente debe ser abordada desde la perspectiva de la fe, de la convicción, de creer que lo que está escrito en este libro que es la Biblia es la palabra de Dios, que fuera de esto no hay ni una otra cosa que nos pueda acercar de una manera más genuina y auténtica que al Padre, sino este libro, la palabra. Entonces creo que tiene que ver mucho con la palabra. Nosotros el domingo pasado no estuvimos aquí porque fuimos a estar en Santa Clara, una iglesia que estamos plantando, muy linda, y tuvimos un tiempo tremendo cuando estuvimos allá enseñando la palabra. Luego de regreso nos vinimos inmediatamente con Verónica en el auto y nos vinimos revisando la reunión que ustedes vivieron acá el domingo pasado. Y la palabra fue impresionante la que enseñó Danilo. Es palabra. Y esto tenemos que entenderlo y abrazarlo. Nosotros vamos a tener un campamento de jóvenes seguramente en la primera semana de febrero y y vamos a ver si podemos comprar unas 300 Biblias para que los jóvenes se lleven la palabra escrita. Porque a veces con este aparatito, en vez de estar en la palabra, estamos en otro lado. Entonces, vamos, vamos, vamos a caminar en esa dirección. Creo que hoy día lo que requiere nuestro país, nuestra vida principalmente, es la importancia de la palabra en nosotros. Y es palabra lo que hemos enseñado. Y nos quedamos pegados en este texto durante muchos días, muchas semanas. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Cómo puede un hombre llevar una vida íntegra? ¿Cómo puede una mujer llevar una vida íntegra? ¿Cómo puede un matrimonio llevar una vida íntegra? ¿Cómo puede una persona mayor llevar una vida íntegra? ¿Cómo puede un niño llevar una vida íntegra? ¿Cómo puede una iglesia llevar una vida íntegra? Y ahí tengo enumerados al menos ocho o nueve puntos. Número uno. Viviendo conforme su palabra, viviendo conforme la palabra, incorporando la palabra en su vida. Número dos, buscando a Dios con todo el corazón. Ahí lo dice la escritura, yo te busco con todo el corazón. Número tres, no desviándonos de sus caminos, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Si yo pido eso a Dios, Dios es fiel y justo para darme lo que le estoy pidiendo. Señor, no permitas que me desvíe, no permitas, Señor, que equivoque el camino, no permitas que haga aquello que a ti no te agrada. Ayúdame a vivir en mi debilidad, ayúdame en mis imposibilidades, no dejes que me desvíe de tus caminos. Número cuatro, con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Señor, pon en mi boca palabra, declarar tu palabra en mi vida. ¿Cuántos de nosotros declaramos la palabra? ¿Cuántos de nosotros nos damos el tiempo de tomar un texto bíblico y leerlo en voz alta? Declarando la palabra, anunciando la palabra, verbalizando la palabra, levantando la voz y anunciando la palabra. El texto dice número cuatro, con mis labios, con mi boca, con mi lengua, con mi gesticulación, con mi tono de voz, yo proclamo todos los juicios que has emitido. Yo proclamo la palabra, yo anuncio tu palabra. Número cinco, dice así. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. No saco nada con tener dinero si no estás tú en mi vida. No saco nada con tener riquezas si tú no estás conmigo. Número cinco, descansando en su provisión y no en nuestra riqueza, no en nuestros bienes, no en lo que hemos alcanzado, sino en su provisión. Amén o no amén. amén. Número seis, meditando en sus preceptos. Meditando, dice. En tus preceptos meditos. Precepto es orden o mandato impuesto en tus mandatos, en lo que tú mandaste, en lo que tú dijiste, en lo que tú estableciste, en lo que la palabra dice. Señor, en eso yo quiero meditar. Amén o no? Interesante porque la vara es alta, pero hay que hacerlo. Número siete, poniendo la mirada en sus caminos y pongo mis ojos en tus sendas. Ahí voy a poner mi mirada, ahí voy a poner mis prioridades, ahí voy a poner mis elecciones, en lo que tú digas, en tus caminos. Ahí voy a poner mi enfoque, ahí voy a poner mis prioridades, ahí voy a poner mis elecciones en tus caminos, en lo que tú digas, en cómo tú me muestras el día a día, en cómo tú me muestras mi levantar, mi acostar y mi dormir. Ahí voy a poner toda mi atención. Está conmigo, ¿verdad? Número 8, deleitándonos en sus decretos, en tus decretos. Hayo mi deleite, donde yo siento satisfacción, cuando yo puedo ser firme en ese acto de creer en Dios y tomar una palabra y hacer la propia y caminar en ella. Y aquellos que han vivido esta experiencia saben que es impresionante lo que sucede a nivel de nuestra alma cuando lo hacemos. Amén o no. Y número nueve, nunca dejando de repetir. La palabra, y jamás olvidaré tu palabra, nunca dejando de repetir su palabra para no olvidar lo que Dios nos ha prometido. Y la palabra dice, la palabra lo escribe, lo dice, lo establece, Efesios 6, lo, lo leímos en la Santa Cena. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Otra vez Dios nos lleva a un plano así. Otra vez Dios nos habla. Amén o no amén. ¿Quién está aquí conmigo esta mañana? Amén o no amén. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. La única manera para resistir el día malo es poniéndonos la armadura de Dios. La única manera de resistir los días malos es poniéndonos la armadura de Dios para resistir al fin con firmeza, hasta el fin con firmeza. Y la armadura de Dios ya lo enseñamos, ¿verdad? La armadura de Dios, la verdad de la palabra, la coraza de justicia, el Evangelio de la Paz, el escudo de la fe. Para apagar todas las flechas encendidas del maligno, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ah, ¿Cómo una persona va a salir adelante en su vida, independiente de su condición, solo guardando su palabra? Solo guardando su palabra. La palabra dice ciertamente, número uno, la palabra de Dios es viva y poderosa. Número dos, más cortante que cualquier espada de dos filos. Número tres, penetra hasta lo más profundo del alma. Número cuatro, y también del espíritu. Número cinco, hasta la médula de los huesos. Número seis, juzga los pensamientos. Y número siete, juzga las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y poderosa, es contextual, es real, es tangible, es una verdad, se cumple, está vigente. Pueden pasar los años, las edades y todas las cosas, pero esta palabra va a permanecer. Es viva y eficaz, es una palabra donde tú y yo encontramos el consejo de Dios. No hay otro consejo más oportuno para cada circunstancia de nuestra vida que lo que está escrito en esta palabra. Una espada de dos filos que penetra, entra, que corta, que descubre, que sana, que ventila el corazón. Ahí donde hay moho, donde hay orín, donde hay basura, ahí, ahí abre, entra aire, lo sana, lo purifica. Penetra hasta lo más profundo de nuestras emociones a nivel de nuestra alma. Mis queridos, nos permite descubrir cuál es la motivación de nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras emociones? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Cuál es mi voluntad, alma, emociones, sentimientos, voluntad? La palabra me confronta. La única manera que tengo para descubrir si mi emoción es correcta o si mi intención es válida o si mi sentimiento es genuino, tengo que ir a la palabra, porque la palabra dice que es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma. Aló, ¿está escuchando? Y más adelante dice. Y también del espíritu, a nivel del espíritu, de nuestra conciencia, de nuestro discernimiento, de nuestras convicciones. Nosotros estamos construidos por alma, cuerpo y espíritu, a nivel del cuerpo, lo físico, lo sensorial, a nivel del alma las emociones, el sentimiento, la voluntad, a nivel del espíritu la conciencia, el discernimiento, la comunión con Dios. La palabra nos confronta con nuestra conciencia. La palabra nos confronta con nuestro discernimiento. La palabra nos confronta con nuestra comunión. Descubre, nos descubre si estoy teniendo comunión con Dios o no estoy teniendo comunión con Dios. Nos deja al descubierto si estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo mal. Es la palabra, solo la palabra. Dice que hasta la médula de los huesos. Todos saben lo que es la parte más profunda de un ser humano, es la médula de los huesos, lo profundo del cuerpo humano. Lo más profundo. Y dice que juzga los pensamientos. ¿Con qué limpiaré mi camino? ¿Con qué limpiará su camino un joven? ¿Con qué limpiará su camino un matrimonio? ¿Con qué limpiará su camino un hombre? ¿Con qué limpiará su camino una mujer? ¿Con qué limpiará su camino un adulto mayor, una persona mayor como yo? 62 años. Solo con guardar la palabra. No hay otro camino. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo puede el joven, la iglesia, llevar una vida íntegra viviendo conforme su palabra? La palabra. Se trata de lo que Dios ha dicho, póngame atención. Se trata de lo que Dios ha dicho primeramente por sus profetas. Se trata de lo que Dios ha dicho en este tiempo por Jesús o en los tiempos del ministerio del Señor a través del Hijo. Y se trata de lo que Dios habla hoy día a través del Espíritu Santo. Primero habló a través de los antepasados, a los padres, por los profetas. Luego habló a través del Hijo, Jesucristo, la palabra. La palabra dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, estaba con Dios. La palabra, Jesucristo es la palabra. Dice que todo lo hizo en Cristo, en la palabra. Así que primero Dios nos habló a los, a los padres a través de los profetas, los antepasados. Después dice que Dios habló a los seres humanos a través del Hijo, Jesucristo. Emanuel, Dios con nosotros. Y hoy día Dios nos habla a través del Espíritu Santo. ¿Por qué hago mención de esto? Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo a través de Cristo y en Cristo hizo todas las cosas. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo, dice la palabra, el Hijo de Dios es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Primero nos habló a través de los profetas, luego nos habló a través del Hijo. Hoy Dios nos habla a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y le daré otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive. Con ustedes y estará en ustedes. Amén o no. ¿Qué es lo que ocurrió hace un momento atrás cuando cantamos Sublime Gracia? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que sucedió en este ambiente? Era el Espíritu Santo de Dios aquí, recorriendo cada lugar de este lugar. Primero, el Padre nos habló a través de los profetas. Segundo, nos habló a través del Hijo y hoy nos habla a través del Espíritu Santo. Está escuchando, ¿verdad? Hoy nos habla a través del Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Y luego el Señor agrega: el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. El que me ama obedecerá mi palabra. Volvemos a la palabra. El que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Y enseguida sí agrega: Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y estaban 120 personas en un lugar y vino el día del Pentecostés, el día de la promesa que vendría el Espíritu Santo. Y de repente, lenguas repartidas como de fuego llenaron aquel lugar y comenzaron a orar y a hablar en distintas lenguas era el Espíritu Santo que había venido. Pedro, el timorato, el que lo había negado, el que le cortó una oreja a Malco, el que salía con su domingo 7 el mismo Pedro, timorato, angustiado, tiene su primera predicación después de que baja el Espíritu Santo y más de tres mil personas se convirtieron tan solo por la palabra de un hombre investido en el poder del Espíritu Santo. Primero, queridos, okay. primero, amén, si aplaudir, aplaude, ya. Primero el Padre nos habló a través de los profetas. Después nos habló a través del Hijo Jesucristo. Hoy nos habla a través del Espíritu Santo. Amén. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Así que podemos decir, en tiempos pasados Dios nuestro Padre nos habló a través de los profetas, inspirados por su Espíritu. Luego nos habló a través de su Hijo Jesucristo, siendo su Hijo resplandor mismo de su gloria y que en Él sostiene todas las cosas por medio de su palabra poderosa. Y finalmente, que Dios hoy nos habla por medio del Espíritu Santo, el mismísimo Espíritu de Dios. Y agregamos, por lo tanto, declaramos con absoluta convicción que toda palabra que ha salido de la boca de Dios es inerrante, es infalible, es inmutable y es eterna. Y que esa Palabra está escrita en nuestra Biblia. Amén. Por eso que cuando Robertito enseñó el miércoles pasado, y me encantó la prédica, yo incluso pedí que la, la pasaran a los distintos grupos de WhatsApp, porque consideré que era un aporte interesante a la importancia de la Palabra. Así que ¿por qué me he dado tanta vuelta, una vuelta tan larga para enseñar enfrentando un día malo con la esperanza de la palabra? Porque el día malo llegó para ser derrotado por un día bueno. Amén. Amén. Porque el día malo llegó para ser derrotado con la esperanza de la palabra. Porque es la palabra lo que nos va a sostener en cualquier tiempo y bajo cualquier, cualquier circunstancia. Y el ejemplo que dio... Uh, Robert, me encantó Juan el Bautista en la cárcel, un, un, el, el segundo más grande después de Jesús venía a él. Tremendo ministerio, primo hermano de él, primo hermano, ¿no es cierto? Sí, primo hermano, no, primo no, no eran, Elisa con María eran prima, pero un ministerio tremendo. Un hombre que Dios lo usó de una manera impresionante. Pero en su caso, en su ministerio está en la cárcel, con un dictamen de muerte. Le van a cortar la cabeza. Él se atrevió a decir cosas contra Herodes. Pero Juan está en la cárcel, en su día malo, un día oscuro, un día malo para él. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel. Y al enterarse de lo que Cristo andaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista anticipó la llegada del Mesías. Este ministerio solo es superable por el ministerio de Jesús. Juan estaba en la cárcel, quizás desanimado, con miedo a la muerte, cansado de ser incomprendido y tratado como un loco. Para Juan quizás este fue su mayor día malo en todos los años de su vida. Había esperanza en su corazón. ¿Por qué manda a preguntar a sus discípulos, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? ¿Eres tú, Señor? ¿Eres tú, al que tanto he predicado? ¿Eres tú el que va a venir? ¿Eres tú el que hará milagro? ¿Eres tú, Señor, el Cordero de Dios? ¿Eres tú? ¿Qué pensamiento invadía en su mente? Miedo, desesperanza, dolor, incredulidad, tristeza. Estaba en el cepo, encadenado en una cárcel. Había agonía, depresión, angustia. Agotamiento emocional, espiritual y físico, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Hasta dónde todo lo escrito por las palabras de los profetas se cumpliría en la vida de Jesús? Juan el Bautista estaba viviendo el más largo y profundo día malo, un día que significó finalmente su muerte decapitado. En una bandeja se la llevaron su cabeza a Herodes. Y Jesús... Le responde a Pablo con una palabra profetizada 500 años antes. Jesús no hace un análisis teológico de la condición de Juan. Jesús no, 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 no habla, ni lo apapacha, ni le saca los chanchitos, ni dice tranquilo Juanito, si ya vas a, tranco, tranqui Juan. No. Jesús le respondió con la palabra y le dice... Le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. ¿Cómo contestó Jesús a un momento, un día malo? Con la palabra. ¿Cómo levantó el corazón de Juan? Con la palabra. ¿Con qué nosotros vamos a poder limpiar nuestro camino? Con la palabra. ¿Cómo podremos vencer un día malo? Con la palabra. Solo la palabra y nada más que la palabra. Estaba aclarando el día para Juan. La palabra escrita por los profetas alumbró el corazón del confundido Juan el Bautista. Toda sombra de duda, temor, inseguridad, desconsuelo y desesperanza desapareció de su corazón. Solo la palabra de Dios, que es infalible, inerrante y eterna, puede sacarnos de una larga y oscura noche de un día malo y llevarnos por el poder del Espíritu Santo una noche llena de luz, donde las tinieblas no prevalecen. Jesús, eh, Isaías profetizando de Jesús dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los, a los corazones heridos, a proclamar libertad, liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles un, un, una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia plantío del Señor para mostrar su gloria. Mis queridos, esta palabra que escribe Isaías 500 años antes respecto del Mesías, es lo que Jesús cita para poder responderle a Juan. Es lo que Él recurre para responderle a Juan en medio de, eso, de toda su confusión. Una palabra que viene para anunciar buenas nuevas a los pobres, sanar los corazones heridos, liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, consolar a los que están de duelo, confortar a los dolientes, darle una corona en vez de cenizas. Aceite de alegría en vez de luto. Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. ¿Cuánto de lo que estamos aquí estamos viviendo un día malo? ¿Cuánto de lo que estamos aquí necesitamos urgente la intervención de Dios con su palabra para sacarnos de nuestro día malo? No hay mucho precio. más de alguno de nosotros tiene un día malo estaba pensando en la mañana mientras, o ayer cuando preparé la palabra dije Señor no, no será mucho que esté hablando de la armadura de Dios no, 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 no será mucho pero la única manera para resistir con firmeza el día malo es con la armadura de Dios. Y en esa armadura está la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay una palabra para nosotros, Hebreos capítulo 11, verso 1 y 6. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y dice, gracias a ella, a la fe, fueron aprobados los antiguos. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es pues la fe, la garantía, la seguridad de lo que estamos esperando. La plena convicción, la certeza de lo que aún no vemos. Gracias a esta fe, escúcheme bien, los antiguos fueron aprobados. Ahí está en Hebreo 11 un detalle inmenso de gente que venció por causa de la fe. Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Si no nos acercamos a Dios creyendo, no agradamos a Dios. Si nos acercamos creyendo a Él, a Él le agrada nuestra fe. Si hay algo que Dios le agrada, es nuestra fe. Si hay algo que Dios lo conmueve, son nuestros actos de fe. Si hay algo que Dios anhela, es una acción de fe. Hace años atrás, muchos años atrás, estábamos con un par de hermanos porque mi esposa me había dicho que ella consideraba que era importante contemplar un centro médico en la iglesia, porque teníamos varios estudiantes de odontología y enfermería. Así que aquel día Verónica me dijo, mi amor, ¿y por qué no construimos un centro médico? Y nosotros habíamos un mes atrás terminado de construir una ampliación en este lugar, que de 450 metros pasamos a 650 metros cuadrados, con mucho esfuerzo y sacrificio. Entonces Verónica me dice, mi amor, yo creo que tú tienes que hacer algo así. Y como a mí me dicen Superman, Superman el otro día fui a un negocio de comprar y estaba comprando unas verduras y ay me dijo la niña, ay, que lo mandan a comprar a usted. Y me dijo, no, que yo soy Superman, y me dijo, ay, Superman goneo. No, 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 no. Superman Dao. Déjeme aclarar esta cuestión, sí, y ese día cuando Verónica me dijo, al otro día yo oré y dije, Señor, tiene sentido. Así que llamé a dos hermanos acá. Uno tenía una empresa constructora, el otro era diseñador. Y les dije, chiquillos, ¿por qué no sueñan con hacer algo nuevo acá, etcétera? La historia es muy larga. Y ellos se tomaron dos semanas y me trajeron un proyecto. Y en el proyecto desarmaban todo lo que nos había costado tanto hacer. Todo, todo, todo. Levantaban un metro y medio de altura el cielo, botaban las paredes, desarmaban todo y yo me había dos un mes antes habíamos con esfuerzo logrado construir lo que teníamos y yo fui y le dije a ellos miren saben chiquillos esto es imposible le dije pero cuando yo dije es imposible cuando yo nunca predico sobre eso porque yo creo que para Dios todo es, todo es posible así que cuando yo dije esto es imposible yo sentí que el Espíritu Santo me habló y me dijo ¿qué estás diciendo Jairito? así que como buen político me di vuelta el chaquete del aire así Y le dije, le dije, no, 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 paren, 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 no no, 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 sí es posible. Estaba Eduardo y Jesús Campos, se llama este chico. No, 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 le dije, sí. No, no, es posible. Pero vamos a orar. Y ya oramos. Estábamos él y yo, estamos los dos, los tres ahí. Y yo oré así. Le dije, Señor, le dije, te quiero dar una oportunidad. ¿En serio? Vive Jehová que lo estoy diciendo. Fue así. Te quiero dar una oportunidad, Señor, para que me demuestres que eres Dios. Y yo sentí de Dios, que Dios me habló y me dijo, esto es lo que yo ando buscando, que me den una oportunidad para demostrarles que yo soy Dios. Dos semanas después, tomamos como no sé cuántas personas, desarmamos todo, nos demoramos seis meses y una construcción de 650 metros cuadrados, la transformamos en 1450 metros cuadrados, crecimos el doble. No me pregunte de dónde sacamos la plata ni cómo lo hicimos, lo único que te puedo decir es que lo hicimos de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada nuestra fe. Porque si hay algo que a Dios le agrada, nuestra fe, son nuestras decisiones de fe. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Tiene que creer que Él es real, que Él es tangible y que va a recompensarnos si nos acercamos. ¿Amén o no amén? amén. Así que quiero contarles una historia. No sé cuánto tiempo llevo, pero voy a contar la historia rápida. Porque creo que Dios va a hacer muchos milagros esta mañana. Amén. Y vamos a tener un tiempo para ministrar. Hubo un hombre en la Biblia, en tiempos del profeta Eliseo. Su historia es famosa. Era un rey que se llamaba Naamán, sirio, muy poderoso, famoso por sus conquistas, logros y medallas, extremadamente invencible, pero él tenía un problema, él era leproso. Este rey se llamaba Naamán, él estaba viviendo un día malo, un día muy malo, cansado de una enfermedad que lo llenaba de vergüenza y de mal olor. Su cuerpo supuraba, estaba hediondo por la carne podrida y estaba cansado de vivir así. Pero Dios tenía para él una palabra. Diga conmigo, hoy Dios tiene una palabra para mí. Pero Dios tenía para él una palabra de su corazón, para animarlo y sanarlo, porque había llegado para Naamán el término de su día malo. La escritura dice así. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios, que habían salido a merodear, capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, Ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Seguramente esta mujer israelita, la nana de la esposa del rey Naamán, al hacer las mudas de ropa, al lavar la ropa, se dio cuenta que el hombre tenía una tremenda enfermedad, lepra. Cuando la mujer le dice a la esposa de Naamán que hay un profeta, Eliseo, que lo puede sanar, Naamán... Fue y le contó al rey de Israel. Y le dijo, he sabido esto, que hay un profeta que sana. Así que tengo esta carta del rey de Siria a ti, rey de Israel, para que me traiga al profeta y ore por mí y yo sea sanado. El rey de Israel cuando leyó la carta pensó, yo no tengo la facultad para que este hombre te sane. Es más, yo pienso que tú estás buscando líos. Eso lo interpretó él de esa manera. Pero había alguien que estaba escuchando la conversación entre el rey de Siria, y el rey, o sea, entre Naamán y el rey de Israel. Era el profeta Eliseo. El profeta Eliseo se enteró de la angustia del rey de Israel por temor, ¿verdad?, a que si no había ocurrido el milagro, arrasaran con los israelitas, los sirios. Y le mandó un mensaje a Naamán. Eliseo le mandó un mensaje a este general para que lo fuera a ver a su casa. Así que nada con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: Ve y zambúyete siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás y quedarás limpio. Mis queridos, había una palabra. Antiguamente Dios nos habló a los padres, a los lo antepasados por los profetas. Después habló a través del Hijo. Yo hoy hablo a través del Espíritu Santo. Había llegado un día para Naamán. Era una instrucción. Ve y en el río Jordán siete veces. Esa era la palabra. ¿Está escuchando? Esa era la palabra del profeta. Esa era la instrucción del profeta. Ve y siete veces en el río Jordán. Pero ocurrió algo. Naamán se enfureció y se fue. Quejándose, y dijo: Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme entre ellos y quedar limpio? Furioso, Dios me da dio vuelta y se marchó. Naamán, un un tremendo general un tremendo que no, no, que no conocía derrotas un hombre que había conquistado tierras un hombre que era el predilecto el, el preferido del rey de siria un hombre que había batallado y que había ganado en todas sus batallas lleno de condecoraciones lleno de medallas él era él era capitán general para los que saben algo de historia él era el capitán general. Pero ¿qué prevaleció en su corazón? Las condiciones de la sanidad. Se enfureció, pensó que sería atendido conforme su rango y su investidura, porque Eliseo ni siquiera lo atendió. Le mandó a decir, ve y zambúllete siete veces en el río Jordán. Un general arriba de un corcel, de un tremendo caballo lleno de... De condecoraciones, esperando que viniera el profeta, lo tendiera, pase, mi general, asiento, mi general. No, oye, díganle que sea, y se ahí se irse siete veces en el Jordán, el cabrito. ¿sí? Pero él se enojó, se enfureció, pensó en una atención personalizada, con solo un movimiento de manos pensó que sería sanado, reclamó por el lugar de su sanidad, dijo: hay ríos que son mucho mejores que el Jordán. ...y me van a mandar a Jordán... ...hay tres ríos mejores que ese... ...mejores agua, ...pero me manda el río más contaminado que hay... ...Dios estaba tratando su corazón... ...¿a cuántos Dios nos está tratando el corazón... ...en un día malo?... ...reclamó por el lugar de su sanidad... ...él tenía su propio criterio para ser sanado... ...habían ríos mucho más limpios que el Jordán... ...todo su mal carácter se expresó... ...y puso en riesgo la sanidad... Furioso, media, se dio media vuelta y se marchó. Muchas veces nuestra porfía posterga los tiempos de Dios y los plazos de Dios con nosotros. Tenemos que analizar por qué estamos en el día malo y escuchar la voz de Dios en su palabra para hacer los cambios y salir de ese día malo. Para que una palabra de Dios termine con el día malo, debemos cuidar nuestro corazón y ser flexibles al proceso de Dios con nosotros. La Escritura dice: Entonces, sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, usted no lo habría hecho. Es decir, si le hubiese mandado a conquistar 30, 40, no sé, pueblos cercanos. No oirías tú. Si el tipo era famoso, era capo, era capitán general. Tenía todo el poder en sus manos, era exitoso, nunca había perdido una guerra. Así que le dicen: si el profeta le hubiese pedido hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho? Con más razón le dicen: si lo único que le está diciendo a usted es que se zambulle y así queda limpio. Si lo único que Dios te está pidiendo es tomar la palabra. Si lo único que Dios te está pidiendo es tomar la palabra y sumergirte en la palabra, ¿con qué gripeará el joven su camino? Con guardar la palabra. Si no te está pidiendo nada más, ni algo extraordinario, ni hacer una prueba de fe, ni nada de eso, está simplemente tomando la palabra, que la abraces y que la cumplas. ¿Qué no sería difícil para ti ir y romper y derribar y destruir un fuerte? ¿Sería difícil? No, dijo. Bueno. Con mayor razón, ¿qué te cuesta? Métete en el agua, si eso es todo. Siete zambullías, nada más que eso. Solo tomar la palabra en la mañana. Solo guardar un tiempo al mediodía. Solo tomar la palabra en la tarde. Solo antes de tomar la palabra y leer la palabra. Solo memorizarte un texto bíblico. Solo leerte el Salmo 91, aprendiste lo de memoria, el 121 o el 23, que son los emblemáticos. Para aquellos como yo, el 119 de memoria. No, no. Estoy mintiendo, estoy mintiendo. ¿Qué te cuesta? ¿Tan, tan, la galería está acá, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué problema hay que te aterrise te el río? ¿Qué problema hay de tomar la palabra y leerla tres, cuatro, cinco veces en el día? Yo tomé la determinación de leerme la Biblia en un año de nuevo. Como yo me conozco, partí en noviembre. <laughs> para terminar en diciembre el próximo año, porque yo sé que me voy a saltar varios días. Nada más estaba acostumbrado a cosas mucho más difíciles y peligrosas. Nadie lo había vencido en esta tierra, hombre de guerra, soldado valiente, hombre reconocido con medalla y con decoraciones, un hombre exitoso pero enfermo, un hombre importante pero leproso, lleno de pecado como nosotros, un hombre necesitado de un milagro, un hombre que tenía que despojarse de su imagen y exponerse delante de sus soldados. Escúcheme esto. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió siete veces según lo había ordenado el hombre de Dios. Y dice que su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Pero antes de llegar a esto, es algo que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida. Dice que él bajó al Jordán y se sumergió siete veces. Póngame atención, bajó al Jordán y delante de sus soldados, de quien él era general del hombre infalible, del hombre valiente, del hombre que ganaba guerras, del hombre que no había ningún enemigo que lo pudiera vencer, ese tremendo gigante, ese tremendo capitán general, ese tremendo hombre que había sido valiente, que está el amigo personal del rey de Siria, un hombre famoso por su larga trayectoria, un hombre de batalla, él tenía que desnudarse delante de sus soldados. Y aunque la coraza y las cuestiones de fierro que tapaban sus manos, tapaban su lepra, él tenía que despojarse de eso. Y se tuvo que sacar la máscara. Y, y el soldado que le sostuvo la máscara se dio cuenta que le faltaba pedazo de la nariz. Y cuando se lo fue sacando aquí, se pasó a llevar parte de la oreja y, y se sacó la oreja, literalmente. Y ahí estaba el general, atacado en su orgullo, en su soberbia, en su arrogancia, en sus victorias. Mis queridos, tú y yo necesitamos ser tratados por Dios. Para que nos podamos quitar nuestra arrogancia, nuestra vanidad, nuestras victorias, nuestros méritos, nuestras condecoraciones, para que venga Dios y nos podamos zambullir en la palabra, y la palabra cobre la vida que tiene y cobre el cambio profundo en nosotros. El hombre tenía que meterse en el agua, pero a eso tenía que sacarse parte de, su, de sus zapatos, tenía parte del talón, ya no lo tenía lleno de pus, su ropa, él debió exponerse para ser sanado. Escúcheme bien, queridos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero la palabra debe ser para nosotros como el Jordán, donde nos saquemos todo aquello que nos hace tener una imagen respecto a otros. Darnos cuenta que no podemos seguir como estamos llevando nuestra vida. Darnos cuenta que tenemos que hacer un cambio darnos cuenta que tenemos que ir a la cruz y estar juntamente con Cristo crucificado para no vivir más nosotros, sino que Él viva en nosotros. Y lo que antes lo pudimos haber vivido en la carne, ahora vivirlo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero debe haber algo, este hombre debió desnudarse delante de sus soldados y quedar con sus calzoncillos. Expuesto completamente en su humanidad. Expuesto totalmente su pecado. La lepra simbolizaba el pecado antiguamente. El pecado es nuestra realidad, queridos. Pero ¿con qué vamos a limpiar nuestro camino con guardar su palabra? ¿Cómo vamos a resistir el día malo? Solo con guardar su palabra. Pero la palabra debe confrontarnos y en esto yo elijo pensar que estamos meditando ahora. Queridos, cada día que amanece sobre nuestras vidas es una nueva oportunidad que Dios nos da para hacer su voluntad. Es una nueva oportunidad que Dios nos da para caminar con Él. Es una nueva oportunidad que tenemos para desprendernos de nuestras condecoraciones, para sacarnos nuestras caretas, para exponernos como Dios quiere vernos. Y yo quiero terminar con esto, decirle lo siguiente. Vamos a tener un tiempo para orar acá. Y hay un equipo de hermanos que vamos a orar por ti. Quizás, escúchame bien, quizás no es no va a ser una oración elocuente ni algo así, una palabra de ciencia, de sabiduría. Escúchame bien, pero solamente el hecho de querer venir y que alguien ore por ti será como ir al Jordán y zambullirte y dejar que Dios te sane y que te restaure. Amén. Pónganse de pie. Para Naaman hubo un día bueno. Para Naaman el día malo terminó el día que él obedeció. ¿Está escuchando, verdad? El día que él decidió bajar al Jordán. El día que él decidió que alguien orara por él. El día que él decidió sumergirse siete veces. Otro día podemos enseñar por qué eran siete veces. Pero una cosa sí está claro. La palabra dice que su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Y el texto termina diciendo, luego Nahamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, Escúchame bien. Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Los milagros de Dios son para la gloria de Dios. Los prodigios son para su gloria. Los eventos prodigiosos, donde hay sanidad, restauración física, emocional, financiera, son para la gloria de Dios. Está escuchando, póngame atención. ¿Sabe por qué le digo esto? porque nosotros nos olvidamos de una manera impresionante y con tanta ligereza cuando Dios habiendo hecho un milagro después yo me olvido y no testifico y no digo nada el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús cuando tú das testimonio del milagro que Jesús hizo en ti el Espíritu Santo está viniendo con poder sobre aquel que está escuchando mis queridos Naamán debió bajar, Naamán debió zambullirse Naamán debió despojarse de su condición de general para recibir sanidad. Yo creo que esta mañana, partiendo el mes de diciembre, es una oportunidad para recibir de parte de Dios un toque de su Espíritu en nuestra área financiera, emocional, matrimonial, salud física, salud espiritual, salud psicológica, salud de las que sea. Una oportunidad para que Dios venga y tan solo en un acto de fe tuyo de venir acá adelante como aquel náhman que bajó al cordón. Recibir de ti, recibir del Señor una sanidad. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, Padre, oramos esta mañana, Dios nuestro, por esta palabra que tú nos permites impartir en esta tarde, Señor. Señor, antiguamente nos hablaste por los profetas. Después lo hiciste a través de Jesucristo, nuestro Señor. Y hoy nos hablas a través de tu Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, tu mismo Espíritu Dios nuestro. Pero Señor nos habla, Señor, para que nosotros hagamos cambios, para recibir sanidad, para recibir ánimo, Señor, para enfrentar con firmeza el día malo, para estar firmes delante de ti en el día malo, para salir del día malo, para terminar con el día malo, para acabar con el día malo. Señor, en el nombre de Jesús, que la espada del Espíritu, que es tu palabra, traiga al corazón nuestro la convicción y la importancia de ser desnudados delante de ti para recibir sanidad. En el nombre de Jesús. Amén.